Existen tres tipos, pilares de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son? Los de limpieza, que tienen que ver una obsesión por la higiene, que tiene que ver con algún lugar de tu casa o una parte de tu cuerpo, que ojo, trae problemas. Sí. La segunda es la verificación, que es la inseguridad, como apague el califón. Cerré la puerta con llave. Cerré la puerta con llave, le puse el seguro, no sé qué cosa. Y la tercera, que esta es la más típica, es el orden. El gon que dice, ay, chucha, quedó corrido. Y va saliendo, ay, puta, pero no queda bien cuadrado. Ay, y empezamos, y anda que llega una visita y que te cae, oye, a ver que este moro, ya la cagá, porque te lo corrió de un orden, de un orden que es como que se va a acabar, insisto, el mundo. Exacto. Sí, que usted obviamente lo ocurre. Atención, amigos míos, un pequeño ejemplo antes de iniciar esta conversación de este hombre, atención, amigos míos, de la película de Woody Allen, que tenía la obsesión de lavarse las manos constantemente mientras cantaba cumpleaños feliz. Mentira. Porque este hombre tenía la idea en su mente, en su universo personal, de que si no se lavaba las manos mientras cantaba cumpleaños feliz, realmente los gérmenes quedaban en gran cantidad en sus partes de su cuerpo y que no se limpiaba correctamente. O sea, ese era el tiempo. Exacto. Ahí hay un trastorno compulsivo, obsesivo, pero absolutamente. Sí. Que es un rito que repara algo que está desencajado en el mundo. Amigos míos, a no dudar, ¿ustedes tienen alguno o alguna de sus flores? Amiga, yo tengo varios. Liz, nómbrame alguno. Me identifico absolutamente incluso con el vídeo. Yo soy la típica que sale de casa y tengo que verificar 4 veces lo de la llave. Perfecto. Pero la cerré, no. ¿Pero llegas a irte y vuelves? Llego, he cogido el coche y he tenido que... Me he aparcado más adelante para ver si he ido y cerrado la puerta bien. ¿En serio? Te lo juro. Y luego con el tema de que si se va a acabar el mundo y tal, esto ya un poco más serio. Yo tuve depresión posparto. Perfecto. Entonces... ¿Cómo? Sí, ¿dónde está? Yo tengo una niña. ¿En serio? Ay, la encargó la mamá. Yo... ¿Tuviste una depresión postparto? Tuve una depresión postparto, ahora es fácil de hablarlo, pero bueno, en su época fue terrorífico. Sí. Y te quedan secuelas. Y una de esas secuelas es que de repente estás aquí y crees como que se va a el mundo se va a acabar. O sea... ¿A menos que tú hagas algo? A menos que... No, es mental todo. Es una cosa psicológica, es muy fuerte. Ya gracias a Dios no me ocurre. Pero, por ejemplo, anoche a las 6:30 hubo un temblor. Sí, fuertísimo. 6:13. En España no hay temblores. Sí, entonces yo estaba dormida y siento que mi cama se mueve. Digo, ¡ah! ¡Oh, ¡se acaba el mundo! ¡Oh! Bueno, una locura. No he dormido más. Olvídate, acostúmbrate. Lo que pasó anoche fue una cosa muy pequeña. Ya me lo han avisado, pero es lo mismo sentirlo que te lo digan. Lo que tiene Liz es algo que en algún momento le impide vivir normalmente, que es propio de un TOC, que es súper complicado. Sí. No hay que tomarlo a la ligera. Y ojo que esto puede generar en una obsesión realmente enfermiza y que no te deja vivir. Tengo personas cercanas que tienen, pero sí, diagnosticado y heavy. ¿Y cómo se le manifiesta? Porque, por ejemplo, yo voy a su casa y cuando me despido, chao, chao. Ay, mentira. Claro. Y yo de repente ya como que juego un poco y digo, chao. Espera. Te va a pasar algo. No. Y me acuerdo que una vez, cuando yo era mucho más chica, me iba a ir como de gira a hacer La Sirenita al sur. Ya. Y esta persona me dijo, no te vayas porque el bus se va a dar vuelta. Se le metió en la cabeza que se le metió, claro, se le metió en la cabeza. Y yo le dije, no va a pasar nada. Estoy segura, porque yo el otro día no moví el vaso. Oh, mentira. Se va a dar vuelta el vaso. Ahora, ojo. No se va a dar vuelta. Pero fíjate que esto tiene incidencia en tu vida. Por ejemplo, la otra vez, una persona muy querida de mi compañera acá le dijo, ¿sabéis qué? Por favor, no vayas a tal evento porque va a pasar algo malo. Y es tanto lo que se mete en la cabeza que esto nunca llegamos a confirmar que no, a menos de que el accidente no haya ocurrido, que no fue. Sí, ¿Ale, hiciste caso? No fue. No, que esa fui yo. Sí, un poquito... Yo no quiero echar al agua. Sí, ¿con qué cara la mirabas así? No, yo esa vez fui al sur y no se dio vuelta el bus y después le dije, me dijo, ay, perdóname, yo sé que fue una locura. Pero el otro día a mí me pasó que el Pedro tenía un evento y yo estuve todo el día pensando, a mí en general no me pasa nada. Pero algo que espontáneamente se te mete en la cabeza. Sí, y que no quiero que vaya. Llamé a mi mamá y le dije, invítame a tomar once porque si paso por la casa me voy a poner a llorar porque él tiene que ir a este evento. Mentira. Y voy yendo a la casa y mi mamá dice, no, le voy a dar un beso porque quizás va a ser el último beso. No, te chalaste. ¿Cachai cómo es? Me chale, porque es una... Sí, estaba súper mal ese día porque no quería que fuera ese evento. Y va empeorando. Sí, era una bola de nieve. Y paso a la casa y veo así al Pedro y le digo, mi amor, no quiero que vayas a ese evento. Y me pongo a llorar así. ¿Y le hiciste teatro? Sí, pues. ¿Y Pedro qué te dijo? Me dijo, no me hagas esto porque es mi trabajo, ¿cachai? Tengo que ir, no me hagas esto. Es que te va a pasar algo, es que no quiero que vaya, es que por favor, pero mi amor, me voy a ir manejando yo, no, te van a chocar, ya,
consiguió que lo fueran a buscar para ir al evento, ¿cachai? Y cómo son las cosas, mira. Sí, y yo me fui donde mi mamá. ¿Ya? Sufriendo. Sufriendo, estaba donde mi mamá y lloré todo el rato. O sea, no me voy a casar. Mentira. Yo no me voy a casar. Se me muere. Se va a morir, le va a pasar algo. Y lo pasaban a buscar a las 8, ¿cachai? Y de repente 8:30 le pongo, ya, ¿dónde vais? Todavía no me pasan a buscar, me dice. Y yo, es que se han retrasado media hora. Por algo. Está complicado. Claro. Y uno dice, sí, claro, se sí. subraya, por algo será. Y el evento era a las 11 y era 3 horas y yo le dije, ya vas a llegar tarde, ya no fuiste. Ay, amor, por favor, basta, me estoy poniendo nervioso. Ok, ya, 9:10, le escribo y le digo, ¿dónde vais? No me han pasado a buscar todavía. Oh. Y yo le dije, bueno, define tú entonces. Y a, como 10 para las 10 me contaron que están a 20 minutos, me pasan a buscar y les dije que no. Se quedó. Por el atraso, más que por el... Igual, cuando llegué a la casa, yo me puse a llorar de nuevo. Le dije, qué bueno que no fuiste. Me dijo, no me hagas nunca más eso, Alison. No me vuelvas a hacer. Mañana tengo un evento en Win. No, a Winamba. Era solo ese. Pero ojo, esto califica como un toque porque si tú eras riguroso y escéptico, ¿ya? Si es que realmente iba a ocurrir algo, le iba a ocurrir al tipo que lo fue a buscar, ¿sí? Y del viaje de vuelta, claro, hubiera chocado, por ejemplo, claro, cosa que no sucedió. Entonces se instaló una idea en su cabeza que finalmente hizo que él no fuera a su trabajo, claro, pero realmente no tenía ningún asidero. No. Simplemente tu mente dio un vuelco para que, en caso de no hacerle caso a ese instinto, se venían las tragedias y los peores penas del infierno. Amiga mía. Yo tengo un grado. Hasta el día de hoy. Obsesión compulsiva, sí, hasta el día de hoy. A ver. Yo, por ejemplo, me lavo las manos a cada rato. Sí. No toco... Walt Disney tenía eso también, fíjate. Sí, Michael Jackson creo que también. También. No toco el metro. ¿No tocas el metro? ¿Pero te pones guante o...? No, no me afirmo, me voy equilibrando. Pero que vaya así como... ¿Y en las micros lo mismo? Lo mismo. ¿En ningún lugar público? Hasta sufro cuando me siento en la micro. A ese nivel. ¿Y por eso hoy día has tenido las manos aquí todo el rato? ¿Tú tienes un tipo? ¿Tiene acá todo el rato? No, el que más sufre es mi pololo. ¿Ya? Por ejemplo, no lo toca. Porque le agarra el pie. No toca nunca. ¿Cómo se llama él? Afírmate, afírmate. No, mi amor. ¡Pobre! Sí. Qué pena. ¿Por qué? Por ejemplo, ya. Y yo soy súper cuadrada. Por ejemplo, me acuesto, me gusta que esté la cama estirada. ¿Ya? El closet que esté bien cerrado. Y si no, cagazo, ¿no? Estoy psycho todo el rato. El calefón está prendido. Lo voy a ver 3 veces. Las llaves, por si entra alguien. ¿Nicolás se levanta 20 veces? No, yo me levanto. Cada 5 minutos. Por ejemplo, estoy pendiente de sus pies. Si está caminando a pies pelados y se acuesta, le digo, no, devuélvete, anda a lavarte los pies. Oh. Y te vas a acostar en la cama. Oye, ¿cómo viene de mano? Viene gateando. Es una pelea de todos los días. La de la sábana. Me voy a matar. Ya, pero soy magnética y de repente toco, me meto dentro de la sábana y yo digo, no, hay una arena, siento tierra. Destapo toda la cama y empiezo a limpiar. Limpia, limpia. Bueno, terrible. Nuestra amiga tiene un talk del tipo limpieza, sí, que sí. Son los más preocupantes porque hay personas que incluso... No es loca. Esto es algo de lo que sufre un gran porcentaje de la población. Fíjate que ha sido un problema, sobre todo el talk de la limpieza, que a muchos tienen que ver incluso con los genitales. ¿Ya? Y se lavan tan seguido que finalmente terminan quitando... Exacto, se hacen llagas. Y en los peor de los casos se quitan... La flora bacterial que sí, te protege precisamente. Es como solo lavarse los dientes. Finalmente te entra cualquier infección con mayor facilidad. Hay mucha gente que le pasa que se terminan hiriendo las encías. Exacto, las encías retroceden y el diente queda al desnudo de tanto que se lavan los dientes, Pablo Venegas. Exacto. Maestrísima amiga mía, ¿usted sufre un o tiene varios? Yo no sé si tengo... No sé si este es un toque en verdad. Pero, por ejemplo, cuando yo voy al bañito... Ah, ¿lo puedo contar? Sí. Porque voy al bañito y quiero hacer del 2. Ya. No, tipo. Típico a pata pelada que yo ando en la casa o si me quiero alojar en la casa de la Alison, de cualquier persona. Y en el baño, en el water, ¿no está ese bañito como suavecito? Sí, ese como la baja de baño. Como claro, chupino, la baja de baño. Y toco directo la baldosa, no puedo. ¿Y qué haces? Me saco el pijama, lo pongo en los pies. Ah, los pies calentitos. Ay, si no, nos cae la nutria. No cae. Hacer el 2 con glamour. Sí. Hacer el 2 con glamour. O sea, si usted no pisa una toallita, no bota la morena. No la voy dentro. El tachurro no funciona, pero salfate. ¿Pero es un problema o eso es manía nomás? No, es un toque, amiga. Es claro, porque usted está condicionando algo que es natural, instintivo, sí, fisiológico, sí. Sí. Y que está, digamos, el cuerpo hablando.
pensando por sí mismo, a menos que alguna condición en el entorno usted no le dé permiso a su cuerpo para que haga su función normal. Y ahí normal. Sale eso, claro. Es un TOC. Claro. Insisto, hay que tener cuidado con los TOC porque rápidamente se transforman en obsesiones y de ahí si es que las condiciones no están, ponte tú que ella no se caga en 4 días. Claro. Y ahí le viene una infección, un trancazo. No. ¿Y en tu caso, Mariuxi? Exacto. Mira, yo no sé si será TOC o TIC, o yo creo que sí, o lo que sea, pero yo te creo todo. Dale, pero, por ejemplo, yo no puedo salir de la casa sin haber ido a hacer pis. Una. Y aunque recién haya hecho, ya voy a salir en este momento, me regreso, tengo que ir al baño de nuevo. Aunque sean dos gotitas. Aunque sean dos gotitas, pero tengo que hacer pis. Y lo otro es que yo tengo que dormir con la tele prendida y le tengo que poner 60 minutos de sleep. Y si alguien llega y me dice, ya, apaguemos la tele. No. Si deja que se apague sola. Tiene que terminarse la programación. Debe terminarse los 60 minutos, se tiene que apagar sola y ahí me puedo dormir. Si no, no. ¿Sabe qué? Es un TOC, pero ¿sabe que usted acaba de dar una clave? No hay que confundir los TOC con las cábalas. Que hay personas que le adjudican un poder a un objeto. Sí. Claro. Por ejemplo, este pañito rojo que tengo acá. Es de la buena suerte. O a una situación que yo llevo a cabo. Absolutamente, no. Lo otro es que eso es opcional. En cambio, un TOC, las cosas no pueden realizarse o no se mueven a menos que uno no haga algo. Por ejemplo, cuando es chico, cuando uno iba caminando y no podía pisar las rayas, las divisiones de la baldosa. Exacto, como la película de Jack Nicholson. ¡Ay, casi la pisé! Sí. Entonces, y algo malo, es como, bueno, ¿qué hago ahora? No ha pasado nada, pero hay una condición de que algo malo se está fraguando. A ver, porque tú obviamente pasaste a llevar esa ley natural. Es verdad, yo todos los días, cuando me despierto, tengo que poner el pie derecho. Y si ¿dónde? Pongo el izquierdo, me tengo que volver a acostar y de nuevo decir buenos días. Ya, yo también tengo el pie derecho. Yo también tengo esa misma, pero que es de ponerme primero siempre el zapato derecho. Y cuando me voy a probar el zapato y me pasan el izquierdo, es como... ¡Ay, es súper! Me quiero ver el otro. ¿Y qué cara pone? ¡No! Tan chalada, pero a mí me pasa lo de las rayas, pero me pasa que puedo pisar la raya. Pero ya. Si la piso con el pie derecho, pero la hasta siguiente, el día de hoy o de niño. Hasta el día de hoy. Mira. La siguiente raya la tengo que pisar con el izquierdo. Ah, sí, justo en la mitad. Y en la mitad. O sea, tienen que estar empatados. Pero ¿cacháis que el TOC se soluciona con otro? Es como, me equivoqué, pero tengo otra solución. Que igual de raya que la otra, igual de loca. Y hubo una que no sé si es TOC, te quiero preguntar, porque me pasó hasta que viví en la casa de mi viejo a los 24 años. Y hacía del 2, pero en pelota. Yo no puedo ir al baño y hacer con ropa. No es la primera vez que lo digo. Libertad. Hay que personas que solo pueden defecar si es que se han sacado todo. En pelota, ¿no? Compadre, junio, cagado frío, pero en pelota. Eduardo, mentira. Sí, en serio. No, pero se aparece, Eduardo. No, acá es... ¡Qué suerte! Pero, no quiero me fui a la casa de mi viejo y comprendí que no en todas partes iba a poder hacerlo. Entonces, como que hago a media, así como que hago apurado, como que ya, con polera. No obra bien. No hago el cuerpo bien. Como decía mi abuelita, no doy del cuerpo bien. Tiene que ser en pelota para que sea 100% bien. Oiga, ¿usted no les pasa lo siguiente? Que en mi caso es una mezcla entre nervio y TOC, que es cuando a veces voy así, arrastro los pies y giro de estática y toco en media corriente. Sí. Cuando ocurre eso, ya la descarga es completa. Claro. Nunca es a media, porque obviamente la descarga es inmediata y obviamente la velocidad de la luz. Pero no, quedo como con la idea de que va a volver a ocurrir de inmediato y tengo que volver a tocar a la persona, pero así, como con miedo. Así, y obviamente no va a volver a ocurrir, pero tengo que volver a tocarla a sabiendas de que no va a haber una segunda descarga, pero lo hago con miedo. Sí, porque... yo aquí ya debiera entendido que hoy, qué lata, ya fue. Sí. Y no sé, tengo que volver a tocarla, aunque sé que no va a ocurrir nada, fíjate. Mira, aquí hay otra. Mira, un par. Cuando apago el auto, debe estar en neutro. Y si me bajo, me vuelvo a subir a ver si está en neutro. Y no me puedo ir. ¿Cómo lo de la línea? ¿Qué, el auto no puede dormir enganchado? No. Y lo otro, por ejemplo, si hago planes, un viaje, no puede salirse del plan. A mí para nada. Liz, vamos a hablar de esos países, son la gente controladora, maestro. Yo voy por las calles, voy buscando las rayas. O sea, voy por las calles. Pero estás bien loca, pero mucho. No, voy contando. No sé, voy contando. Ya, ese te salta y uno. No. Parto de cero. No, pero no solo caminar mucho por las calles en general, pero por ejemplo, llego a tu casa de invitada y tienes una pared que tiene cuadrados. Y lo cuento. Mentira. Sí. Te lo juro. Yo, por ejemplo, ya he contado esos cuadrados que están ahí. Perfecto, de acá lo contó. Entiendo. 24. ¡Ah, no! ¿Hay 24 de eso? Sí. No. ¿Cuántas? No. Sí, es una manía. Ay, me quedé hasta 9. Los cuadrados estos, los de madera.
¿Qué va a decir? Es notable. Pero es algo, me sale natural. Llego, pero por supuesto, pero es la idea, es el top de colocar un orden a las cosas que tiene que ver mucho a ver que todo esté calzado. De hecho, hace un minuto, te vas a reír, hace un minuto que le estoy mirando la zapatilla a ella porque las tachuelas, intento contarla, pero como se mueve. ¡Qué notable! Me tenéis loca. A ver, un, dos, tres. Pásale la chala a la pobre cabra. Claro, que está para que descanse en paz. No, déjenla. Déjate, despacito. Eso, ahí está. Mira, que tiene una patita linda. Ya, mira. Eso, sí, quiero no tranquila y cuéntale las tachuelas. Vale, son muy bonitas. Increíble. No son tu talla. Ya, pero a esta altura ya desarrollaste una capacidad de contar rápidamente, entonces. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuántas tiene? A ver, estoy contando. Tiene siete. Ay, me la va a pegar. ¿Viste? Oye, que se pegan también a veces. Los lunares al vestido, porque te puedo pasar también. ¿Sabes que se pegan? ¿Sabes qué? Dicen algunas personas que los toques... 38. 38. Muy bien. Ahora ya está tranquila, ¿viste? Sí. Bajó la ansiedad.